¿Te duelen mucho tus manos, mami? Tanto tardó, ya es tarde. Mira, ve, harto falta. ¿Te ha dado la Juana de todo el mandado? No me ha dado todo. Dice que se ha descontado de un trago que el Octavio ha sacado de su tienda. Ay, ese chico. Esa plata era para el alquiler. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Voy a ir a la tienda de la Juana a llamar. A Jesús le voy a pedir que me preste plata. ¿Ves a las guaguas? Ya, mamá. A ver, no le hagas, no peleen. Ya. Y no te vas a olvidar. A las 9, doña Jesusa te va a esperar en su puesto. Me estoy prestando 100 bolivianos. Hasta el jueves. Y lo vas a guardar bien. Con eso vas a ir a comprar fideo, huevitos, se los vas a cocinar. Yo voy a estar lavando hasta tarde, ahí te voy a esperar, ¿ya? ¿Le vas a cuidar a la guagua? En la lavandería nomás nos vamos a ver. Iré. Pero en la lavandería nomás. Oye, ¿mi desayuno? ¿Por qué no te sirves vos? ¿Qué
cosa? Cuidadito con esa tu boca. Eso es lo que pasa cuando me enojo, ¿no? Ahorita mismo, ¡servime! No te voy a servir nada. Eres malo con la mamá. Sabes que está mal. Te gastas la plata tomando y ni siquiera buscas trabajo. Y ahora, por tu culpa, se tienen que prestar plata de Doña Jesusa. Ni vos ni nadie va a decir qué hago con mi vida. Sé que no me vengas a joder. No te creas que te las sabes todas, Milla Lisa. No quiero ni un ruido. Estoy jugando. Me ha pedido. Pero le vas a decir que hasta el día jueves me tiene que devolver, ¿ya? La siente, estoy dando. Gracias, doña Jesusa. Que te vaya bien, hijita. ¿Qué ha pasado, pues? ¿Por qué estás tan feliz? Parece que desde mañana voy a trabajar. En un papel decía que se necesitaba una señorita. Y yo ya no lo sé rato. La señora dice que medio tiempo nomás es. Pero ese platito nos va a ayudar en algo nomás. Además, quiero aprovechar que estoy en vacaciones y la Nicole ya le puede ver a la Silvanita. ¿Y cuánto te van a pagar? La señora dice que eso vamos a hablar bien mañana con su esposo más. Buena gente parece esa señora. Si quieres trabajar, anda nomás. Eso sí, tienes que tener cuidado. Aunque parezcan buena gente, tienes que tener mucho cuidado que no te quieran engañar. Tan tarde. Hace una hora que tenías que estar aquí. Mi casera de los chocolates no había salido. He tenido que subir hasta la tablada. Esta señorita te ha estado esperando por lo del trabajo. Buen día, señora. Hola. Tú debes ser la Valeria. Por teléfono sonabas mayor. ¿Cuántos años tienes? Tengo 13, pero yo ya trabajo ayudando a mi mamá desde mis 7. Y un tiempo he trabajado en la tienda de mi madrina.
Bueno, yo las dejo para que ustedes charlen, ¿sí? Yo por mi parte no tengo ningún problema de que ella se quede a trabajar. ¿Y tu mamá está de acuerdo con que trabajes? Mi mamá me ha dejado venir. Además, necesitamos la plata. Ella está un poco enferma. Le quiero ayudar. Me has caído bien. Por lo visto, a mi esposo también. El trabajo es tuyo. Pero unos cuantos días vas a estar a prueba. Si te va bien, te quedas con nosotros. Ya vamos a estar hablando de la paga. ¿Qué dices? Muchas gracias, señora. Le prometo que voy a hacer todo lo que ustedes me digan. ¿Y desde cuándo empiezo? Ya no más. Uy, hay hartas cosas que hacer. Me vendría bien una manito. ¿Te puedes quedar? Sí. Qué bien. Ven, te voy a explicar. Realmente estamos muy felices de que estés aquí, Valerita. Has aprendido rápido, eres de confianza. No sabes lo bien que has hecho aquí a la tienda. Gracias, don César. Yo también estoy muy feliz de trabajar acá. Y me olvidaba. Hoy se cumple un mes. Tengo que pagarte. Aquí tienes. Gracias, don César. Y como has trabajado tan bien, te voy a dar un regalito, ¿ya? Pero no le vas a contar a nadie. Va a ser un secreto. Esto es para vos. Gracias, don César. Verde. Gracias, en la parada nos vamos a detener. ¿Y ese olor? Que yo me acuerde, no había cebolla. Mami, me han pagado. Por favor, quiero que con esto vayas a ver al doctor. ¿De verdad me quieres dar todo esto, hijita? Gracias, hija. Hola, mami. Hola, hijo. Mira, pancito te lo he traído. Raquetitas, rico, ¿no? Gracias, hijito. Por lo menos saludarle a tu hija, ¿no? Qué cosa mierda. Bien lisa estás, ¿no? Más bien, apura ahorita a terminar esa comida antes de que vayas a rayar de verdad. Tranquilo, hijo. Cálmate, hijito. Thank you.
día. ¿Qué pasa? No hay plata, así que ándate nomás. ¿Cuál plata, viejo de mierda? ¿Qué cosa? No, César, lo conozco. Discúlpenlo, es mi hermano, está borracho. ¿Cómo piensas a venir así? Valeria, mami, me tienes que ayudar. Me metí en un lío bien guaso, necesito kibos. ¿Cómo sabes dónde trabajo? Ni la mamá sabe. ¿Cómo piensas a venir así? Me vas a salir vendidos con mi jefe. Ya pues, ¿me vas a dar plata o no? Si te doy, ¿te vas a ir? Ajá. ¿Cuánto necesitas? 100 bolivianos. No tengo tanto, Octavio. Lo que tengas. Valeria. Disculpes, mi hermano. No te preocupes, no pasa nada. Toma. Gracias, pero no puedo aceptar esto así nomás. No pasa nada, tranquila, vale. Además, tú eres de mi confianza. Tómalo como si fuera un regalito que algún día me lo vas a devolver. ¿Sí? Gracias, entonces. Gracias, Valeria. Gracias. De verdad, muchas gracias, entonces. No te preocupes, mamita. Hasta luego, comadre. Hasta luego, comadre. Gracias por todo. Qué raro que no haya abierto todavía. Vamos, pasa. César. Tenías que pagar de alguna forma los regalitos que te he dado. Ya sabes, si te ocurre decir algo a alguien, el único que va a ir preso va a ser tu hermanito. A mí no me va a pasar nada. ¿Me has entendido? Y ni una palabra. Y todo va a estar bien. Pasado. Una señora con su hijita viene a buscarte. Por favor, dile que no estoy. Valeria. Señora, le juro que yo no he hecho nada. Le juro que nunca más voy a volver. Tranquila, no he venido a reclamarte nada. Sé lo que ha pasado y lo que has pasado. Quisiera hablar contigo. ¿Puedes? También tengo miedo, Valeria. Vamos a hablar un ratito, por favor. Vamos al mirador a hablar un rato.
visto lo que ese animal te ha hecho la anterior semana. Desde ese día mi vida ha cambiado por completo. Ya no soporto. Me aterra la idea de dejar a mi hija sola con ese hombre. Su presencia, su olor, me da asco. Señora, ¿por qué a mí? ¡Valeria! Mami. Temprano estás volviendo. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué has hecho? Señora, ¿cómo está? Un gusto conocerla. Valerita siempre me ha hablado de usted. Yo soy Violeta, la dueña de la tienda donde trabajaba la Valerita. ¿Cómo está? ¿Cómo que trabajaba? ¿Qué ha hecho esta chica? ¿Qué has hecho? Ella no ha hecho nada, doña Rosa. Ella no ha hecho nada malo. Al contrario, a ella le han dañado. Por eso he venido a buscarla. Más bien que usted está por aquí. Por favor, esto de verdad es grave. Por favor, doña Rosa, tenemos que hablar. Siéntese. Tenemos que hablar. Doña Rosa, hace unos días mi ex marido ha abusado de su hija. Y yo he visto y no he hecho nada. Desde ese día me arrepiento en el alma. ¿Cómo? ¡Ay, Dios mío! ¿Hasta cuándo este sufrimiento? ¡Yo tengo la culpa! Perdón por hacerte esperar. Es que como me he trasladado lejos, me cuesta acostumbrarme. ¿Y tu mamá? Ya debe estar por llegar. Ha ido dejando unos ropas, de ahí se va a venir. ¿Cómo te has sentido, hijita? Mejor. Sacármela es como quitarme el peso de encima, pero lo que sí me da pena es mi mamá. Perdóname, hermanita. He sido la peor basura. Con vos, con la mamá, con mi hija. Siento tanta rabia dentro de mí. Tengo ganas de cambiar. Ayúdame, por favor. Anoche, mientras estabas durmiendo, le he visto a la mamá. He visto llorando, como nunca antes había llorado. Y me ha contado todo lo que ha pasado. Si veo a ese hijo de puta, te juro que lo voy a masacrar como en boca. Octavio, tranquilo. Te perdono. Solo te voy a pedir una cosa. Por favor, cuídala harto, tu hija. Que no viva lo que yo estoy viviendo. Buen día, señora. Buen día. Buen día. Mi nombre es Aviene Saavedra. Soy trabajadora social de la Defensoría.
¿Qué les podemos atender? Buenos días. Estamos viniendo a hacer una denuncia de abuso. ¿Esa pequeña? Sí. Ya. Con ustedes tengo que conversar un momentito. Ya pasen a la oficina. Ya. Gracias. Hola. ¿Cómo es tu nombre? Valeria. Valeria. Voy a hablar con tu mami. Un momentito, nos esperas. ¿Ya? ¿Está bien? Ya. En ese momento, aún no terminaba de entender lo que me estaba pasando. Solo sé que sentía rabia y miedo. ¿Por qué me ha pasado esto a mí? Mi vida nunca más sería igual, porque yo no me sentía igual. El proceso fue muy difícil. Necesité mucho del apoyo de mi familia. Por ellos, por mí. No podía permitir que él y lo que hizo destruyera lo que yo era. Yo era más que una muchacha dañada. En la defensoría recibí apoyo psicológico y también me ayudaron con abogados para que César no lastime a nadie más. Ahora está en la cárcel. Con el tiempo, he aprendido a perdonar. Aunque nunca voy a poder olvidar, la valentía de Doña Violeta ha sido un ejemplo para mí. Y por eso, yo he decidido hacer algo por las mujeres, que han sufrido el mismo calvario que he sufrido, y que ahora tú estás sufriendo. Para eso estamos aquí, para ayudarte. Tranquila. Tú no tienes la culpa de nada. Y aunque a veces parezca que naciste en un mundo egoísta, en donde nacer mujer es peligroso, tú siempre vas a contar con alguien. Nunca más vas a estar sola. ¿Vamos? ¿Vamos?